Ah, creo que sí, soy Antonio Rizzoli, RIZZOLI, Córdoba con B grande, y soy el jefe fundador de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Oiga, el tema de la ponencia, ¿cuál es el principal objetivo de esta? El principal objetivo es hablar acerca de los retos del siglo XXI que tenemos para ser papás y mamás. Que algo de lo que hemos venido colaborando desde hace varios años con el DIF nacional, con CONAFE y ahora con el DIF estatal, con la señora Mercedes, que uno de los objetivos principales es ayudar a que cada niño y cada niña alcancen su máximo potencial. Y si nos ponemos a reflexionar, ha habido muchas cosas que han cambiado de cuando nosotros fuimos niños a ahora que tenemos hijos. Una de ellas es la tecnología, que ha venido a cambiar la forma en la cual establecemos relaciones. Otra, también antes teníamos más tiempo para estar con nuestros hijos, salíamos de trabajar, llegábamos a la casa y nos dedicábamos a convivir. El día de hoy con los dispositivos móviles seguimos trabajando las 24 horas del día. También otra de las cosas que ha cambiado es, antes teníamos que esperar a ver ciertos programas en ciertas horas. Y al día de hoy ya con la oferta que hay por internet esto va cambiando. ¿Y eso en qué impacta el desarrollo de los niños? Que antes aprendían a que las cosas duraban de forma natural, si algo se rompía podíamos repararlo. El día de hoy con los celulares, algo se rompe y vamos y lo cambiamos por uno nuevo. ¿En qué impacta esto? En que hay que saber cómo ayudar a que cada niño se desarrolle de forma integral. Y uno de los puntos elementales es la educación inicial, como las estancias infantiles, los CAIs y los CAICs que coordina el DIF estatal, pero también acerca de la educación inicial no escolarizada que coordina el delegado de CONAFE aquí en el estado. ¿Y cuál es lo que importa de la educación inicial? Antes decían que no tiene madre, ¿para qué lo llevas a la escuela? Que ya lo cuide. Y lo que ahora sabemos es que el llevar a servicios de educación inicial de calidad por más de 6 meses triplica la probabilidad de tener un desarrollo normal. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al día de hoy sabemos que cerca de uno de cada 4 a 5 niños a los 2 años tiene retraso de lenguaje. Si ustedes, con el público que ven, se ponen a pensar, un niño de 2 años o una niña guerrerense de 2 años, que no dice mamá quiero leche, sino dice mamá o hace soniditos, está teniendo retraso del lenguaje. Y para ella es importante que se le haga una evaluación del desarrollo. Yo soy el autor de la prueba de evaluación del desarrollo infantil que se está aplicando en todo el país y que de forma gratuita en las unidades de la salud del estado de Guerrero se puede evaluar. Pero ese es un punto importante. Y a partir de los resultados que salgan en la evaluación del desarrollo, es de que se puede recomendar qué hacer en casa. Pero de otra forma, y eso es algo de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy también en el estado, es que se vaya monitorizando el nivel de desarrollo de todos los niños que van a educación inicial, tanto en CONAFE como en las estancias infantiles. ¿Para qué? Para ver cuáles son las áreas de oportunidad. ¿Está ganando desarrollo los niños que llevaban las estancias o no? Y eso es lo que estaremos buscando también. Ahí estriba la importancia entonces de la estimulación temprana, detectar todos estos problemas. Y justamente algo, la estimulación es como lo que estoy haciendo yo ahora. Yo estoy hablando y estoy estimulando al auditorio, pero no necesariamente tengo una respuesta. De hecho, lo que se busca ahora es la interacción oportuna. No nada más es que el papá estimule al niño, sino entender las claves de comunicación que hacen los niños para hacerlos a nosotros. Y esas son las claves que tenemos que reforzar en casa. Oiga, pero muchas veces hasta causa risa, ¿no? Cuando el niño no puede expresarse bien, al papá pues, le da risa, ¿no? No lo llevan a que reciba alguna atención. Claro, y ese es uno de los problemas que tenemos. De repente el niño habla todo lento, hola, ¿cómo estás? O pronuncia de forma inadecuada las cosas y nos reímos o se nos hace gracioso. Pero cuando eso ya le limita su aprendizaje, cuando ya está teniendo problemas en la escuela, no está teniendo un buen desempeño o cuando después no puede llegar a conseguir un buen trabajo, no puede desarrollarse, entonces ya nos importa. Y los primeros 5 años de vida son fundamentales porque es donde se desarrolla el 90% del cerebro. ¿Qué pasa? Que es como una ciudad. Si nosotros planeamos bien una ciudad, no vamos a tener tanto tráfico y aunque aumente el número de vehículos, va a poder seguir caminando las personas de forma fluida. Y de repente en la Ciudad de México nosotros nos podemos tardar 2 horas en 4 kilómetros. Si ayudamos a que los niños vayan
están aprendiendo desde pequeños a expresarse, a hablar, a convivir, va a ser más probable que esos niños de adultos puedan expresar lo que quieran, puedan seleccionar lo que quieran, puedan llegar a decir lo que sientan sin pena a ser juzgados y que puedan alcanzar su mejor nivel de desarrollo. ¿Dónde los pueden llevar a que los padres que vean o su hijo está así? Pues son diferentes puntos. Por parte de salud, la prueba evaluación del desarrollo infantil se viene realizando de forma gratuita desde hace varios años, también aquí en el estado, y entonces una invitación a que todos los papás y mamás de niños menores de 5 años que sean beneficiados del Seguro Popular vayan a esta parte. Pero por otro lado, que esto es correctivo, es si ves que tu hijo tiene algún tipo de problema o quieres saber cómo es el nivel de desarrollo, va a la unidad de salud. Pero algo que es fundamental es que vayan o que busquen dónde están las estancias infantiles que dependan del DIF Guerrero para que sus hijos y sus hijas puedan llegar a ir a partir del año de vida, porque eso va a aumentar la probabilidad de tener un desarrollo normal. Y si además están en localidades donde haya CONAFE, sería fundamental que puedan ir a los talleres de CONAFE, porque a través de esos talleres van a adquirir habilidades y nuevas ideas de cómo poder llegar a ser mejores papás y mejores mamás. Entonces, todas estas actividades son de forma gratuita y entonces como una invitación a que empiecen a utilizar esos servicios que se puedan llegar a ofrecer. Gracias.